Se presentó el protocolo sanitario al director departamental de salud por parte de la directiva de la Liga Independiente de Artigas. Realmente sí, hace unas 48 horas, encarpetado prolijamente, fue entregado al director de salud pública y estamos en la espera de una reunión con él para determinar la cantidad de público, determinar algunos detalles que queden. Junto al deportólogo Ramos, iremos a la reunión cuando nos avise, estamos a la espera, ¿verdad? ¿Qué plazo dio Leonardi para responderle? ¿Dijo algo? Bueno, en realidad no dijo nada, pero yo estuve personalmente con él y me dijo que dejara los protocolos ya, que inmediatamente de leerlo nos iba a comunicar. Estamos en espera, como le digo, hace 48 horas que presentamos y la liga está en compás de espera, los equipos tan pronto. Si bien es cierto, tenemos un mes por delante, pero se complica un poco en el tema monetario, porque los equipos necesitan de tiempos para ir entregando la plata, porque calculo que nadie va a desembolsar la suma de la inscripción, a no ser aquellos cuadros que ya tienen la plata, como hay más de 5 o 6 cuadros que ya están pronto con la inscripción, con todo. Los demás están trabajando domingo a domingo en beneficios y y necesitamos un tiempo prudencial para eso, para ellos desenvolverse también, ¿no? Porque no es fácil juntar la cantidad de la inscripción. De acuerdo a cómo viene el panorama, ¿para cuándo usted cree que podría jugarse el campeonato? La idea nuestra de la comisión organizadora es de poder jugar una, aunque no sea dos fechas en diciembre, para no alargar tanto, dado que si el campeonato de la edición LSA y B van a comenzar como todos los años y las pretemporadas, como hay que respetar eso, nosotros tenemos también el apuro de liberar todos los jugadores para que en sus equipos hagan sus pretemporadas también, ¿no? ¿Qué va a pasar con los jugadores que vienen de afuera, de Rivera fundamentalmente, de algunos de Tacuarembó, de Salto? Bueno, esa es otra de las grandes preocupaciones que tenemos. El doctor Ramos puso en el protocolo también que se iba a exigir la cédula de Artigas, con cédula de otro departamento no podrían jugar, pero también nos encontramos con el panorama de que hay mucha gente que está trabajando en Rivero, en Tacuarembó, o jugando inclusive, y tienen cédula de Artigas. Eso no tenía inconveniente llegar y jugar. También se puso en el protocolo del hisopado, para que lo hagan, para presentar, pero tiene una duración de 48 horas y sale $100. Los equipos no estarían en condiciones de hacer cada 48 horas un hisopado. Bueno, esos son detalles que se van a arreglar con el doctor Leonardi cuando tengamos la reunión con él. La liga se caracteriza por la cantidad de gente, vamos a ver la gente que nos va a dar también. En eso tenemos que trabajar con mucho cuidado, porque no puede estar más de la gente de lo que disponga el protocolo. Si bien es cierto que en la liga entra 200 personas, juegan su partido y se van